Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo estado. Pablo Mamani. Pablo Mamani Ramírez es licenciado en Sociología, magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Tiene publicados varios libros, entre los que destacamos El rugir de las multitudes, La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia, Cuyasuyu, Microgobiernos barriales, Levantamiento de la ciudad de El Alto, octubre 2003, Geopolíticas indígenas, además de contar con un sinnúmero de artículos publicados en varios países. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Mamani Ramírez, de formación sociólogo, con una maestría por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Exdirector de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto, autor de varios libros, entre ellos El rugir de las multitudes, y otro libro, Los microgobiernos barriales, La guerra del levantamiento de la ciudad del Alto, 2003, y Geopolíticas indígenas, y varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, y actualmente doctorante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, en esta oportunidad quisiera compartir algunas ideas centrales sobre el Estado colonial, los fundamentos y las características de este Estado colonial, y luego para un poco reflexionar qué implica la colonización o el sistema colonial que el Estado construyó desde la colonia y la República continuó hasta hace pocos años, y luego la posibilidad de un Estado plurinacional en un horizonte histórico más nuestro, más propio, ¿no? En estos tres momentos analizaré de manera concreta con datos históricos y con datos sociológicos para entender esta dinámica social histórica de nuestro país en particular. Entonces hay que, en principio, empezar caracterizando qué es el Estado colonial, qué implica el Estado colonial. Básicamente, 3 o 4 ideas que creo que pueden ser sustanciales para empezar a definir esta idea del Estado colonial. Una de las ideas fundantes de este Estado colonial es la construcción de un sistema de jerarquización social, una jerarquización básicamente construida en relación bajo la forma y categoría racial, y esta tiene su implicancia económica, política, cultural, ¿no? ¿Qué implica esta jerarquización o esta clasificación, ¿no? Es un sistema clasificatorio que el Estado ha ido construyendo a través de varios mecanismos jurídicos, institucionales, lingüísticos y simbólicos. A partir de esa clasificación y jerarquización, definir, ¿no es cierto?, lo que llamaríamos o lo que llamaban, ¿no es cierto?, la ciudadanía y los no ciudadanos. Esta jerarquización o esta clasificación constituye un punto de principio de ordenamiento del orden social colonial, en la que unos, por cierto, ¿verdad?, estaban clasificados como ciudadanos o como españoles en un principio, y otros como criollos, otros como mestizos, otros como indios o otros como negros. Este sistema clasificatorio definió básicamente entonces un sistema de ordenamiento jerárquico de la sociedad, en la que unos tenían la posibilidad de acceder al ejercicio del poder, tenían la posibilidad de
nombrar, si quieren, la historia, escribir la historia de gobernar, hacer política, hacer economía, y otros que por supuesto estuvieron, digamos, desvirtuados o alejadas de esta posibilidad de hacer ejercicio político histórico. Por lo que entonces el sistema clasificatorio es un sistema de jerarquización, es un sistema de ordenamiento de ideas, es un sistema de organización normativa jurídica, es un sistema de organización espacial. En el caso espacial, por ejemplo, en la que pudieran haber, ¿no es cierto?, lugares donde habían o habitaban los indios o lugares donde habitaban los españoles o los criollos. Y además ese sistema de jerarquización implicó, repito, ¿no es cierto?, el ejercicio o no del poder político. Los indios de característica de piel morena, básicamente, y los negros como de piel más oscura, estaban clasificados en las categorías incluso de no humanidad o no ser personas humanas. Y si eran humanos, eran clasificados como menor de edad. Y en ese debate se planteó si tenían alma o no lo tenían, ¿verdad? Entonces, este sistema es un sistema poderosamente ordenadora de un orden social como la colonial, que incluso funciona perfectamente en la modernidad actual, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema de clasificación definió lugares, espacios, condiciones, lenguajes, imágenes, símbolos y lugares de ejercicio del poder o no de esos lugares para pensar la historia, el Estado, la política, la economía, ¿no? Por lo que, entonces, vamos a decir, ¿no?, los clasificados en la categoría de lo indígena, de lo negro, ¿no es cierto?, de la categoría de la mujer, estaban inhabilitados para el ejercicio público de la política y del poder. Y este sistema clasificatorio, por lo tanto, fue definido a partir de la idea de la raza. Esta es otra idea fundamental del Estado colonial que hay que discutirla profundamente, es la idea de raza. La idea de raza, en un principio, por supuesto, en el sentido biológico, pero más modernamente la idea de raza es una idea más moderna, más política, más cultural, es una construcción política. ¿Qué quiere decir esto? Que por las condiciones fisonómicas, por las condiciones lingüísticas o por las condiciones culturales de quienes son diferentes a los otros, a los mestizos o los blancos, han sido racializados en el sentido de lo indio. Y lo indio es una categoría, por tanto, colonial en el sentido de que es algo inferior, ¿no?, frente al mestizo, frente al blanco. Esta racialización, por lo tanto, ordenó, clasificó, espacializó el orden del espacio público y el espacio privado de la sociedad, porque era muy notorio y es muy notorio de quiénes podían ocupar cargos relevantes en el Estado colonial y en el Estado republicano por su característica de piel más clara. Y los negros, repito, y las mujeres y los indios, por su condición de racialidad morena o negra, tenían poquísimas o ninguna posibilidad de acceso a ese ejercicio del poder. Esta racialización, por tanto, en un principio biológico, sin duda, pero luego es una racialización de tipo político-cultural, es una construcción desde los lugares del poder para aminorar la potencialidad histórica de los indios del ejercicio del poder, por lo que entonces entendemos que la política es un privilegio de quienes tenían tez blanca y no es, en ese sentido, lo contrario a ello es, digamos, deprimente y contrario a la idea del ejercicio político de los indios. Lo que no significa en este sentido, ¿verdad?, que los indios, los aymaras, los quechuas, los guaraníes, hacían ejercicio político en sus espacios locales, lo hacían, lo hacemos hasta ahora, ¿verdad? Pero en términos oficiales, en términos de Estado, en términos de ceremonias, en términos de institucionalidad republicana y colonial, estos espacios no cabían estos tipos de rostros, lenguajes, cosmovisiones, imágenes y formas de decir y nombrar las cosas del mundo. En ese sentido, la jerarquización, la clasificación, la racialización produjeron un orden social de inferiorización de lo que es el indio, el indígena, el negro y la mujer. Y la inferiorización es una categoría básicamente clasificatoria en función de la idea de la raza, porque hay la idea de superior-inferior. ¿Quiénes eran los superiores, los que hablaban castellano,
los que tenían piel más o menos más clara. ¿Y quién será lo inferior? Los morenos, los negros, las mujeres, los que estaban clasificados en la categoría de lo inferior. Y esta clasificación jerárquica de la condición racial en la sociedad colonial, por lo que no está hablando de la inferiorización. Y la categoría de inferiorización es una categoría muy, muy fuerte, porque implica básicamente, ¿no es cierto?, el rebajamiento de la condición humana, de la condición intelectual, de la condición de capacidad de uso lingüístico o capacidad de conocimiento de la realidad de unos que eran clasificados como indios o como negros, como mujeres, frente a otros que tenían cualidades aparentemente, digamos, reconocidas de otra condición, los españoles o los criollos, ¿no? Y en la República eso se continúa hasta hace poco tiempo, ¿no? Entonces, el sistema de inferiorización es un sistema de clasificación muy sistemáticamente definida y por lo que, ¿no es cierto?, la inferiorización de los indios, de las mujeres, de los negros, repito, implicó, ¿no es cierto?, la autonegación ahora de esos pueblos, no solamente en términos de persona, individuo, sino en términos de pueblo, en términos de historia, en términos de lenguaje, en términos de civilización. Es decir, es el opacamiento, la invisibilización, o si quieren, digamos, el encubrimiento, como Enrique Dussel habla en uno de sus libros, de los otros. ¿Y quiénes son esos otros? Los que fueron racializados en la categoría de lo inferior. Esos otros, por lo tanto, ¿no es cierto?, en la categoría de lo inferior, no tenían en ese sentido derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales. La inferiorización además implica algo que es fundamental, el anulamiento de un sentido de autoestima interior de cada sujeto, de cada persona, en cualquier parte del mundo la tiene. Este anulamiento de un nosotros, de un yo, de una potencialidad histórica, de capacidad de nombrarse y nombrar la historia, es el anulamiento de esa posibilidad, de esa potencialidad de cualquier sujeto humano, que es lo que en el fondo produce la colonialidad y el sistema colonial y el Estado colonial, ¿verdad? Entonces, este es un fenómeno sociológico, es un fenómeno histórico, es un fenómeno económico que va creando esa condición. Y a la vez, a esta categoría de inferiorización vino, por supuesto, es una categoría emparentada con la idea de la minoría de edad. Uno puede haber tenido 80 años, pero la idea es que uno que tenga apenas 30 años te pueda llamar hijo o hija, ¿no? Y esa idea de que biológicamente eres de 80 años y alguien que es de 30 años que te llame hijo o hija, es una categoría sin duda de inferiorización, pero también de menorización, de minoría de edad, ¿no? Entonces, eso se puede observar incluso en nuestros días. Eso es muy notorio en espacios privados de la dominación, como puede ser, no sé, lo que se llama los servicios domésticos o en servicios de empresas privadas, en la que siempre hay una categoría de, ¿no? Sí, José, puede uno llamarle, pero, o Pablo, ¿no? Pablito, Marito, o sea, esta categoría de lingüísticamente de menorización que no es intencional, no es una mala intención, sino es una cosa incorporada en el tiempo del lenguaje de nombrar las cosas, es el proceso de menorización o de convertir una persona mayor a menor de edad, hijito, hijita, ¿no? Y es una categoría profundamente colonial que funciona en nuestra cotidianidad social, repito, incluso en los espacios públicos, en los espacios privados de la dominación, como puede ser las empleadas domésticas, que es básicamente en el lugar más, de repente, donde lo colonial funciona en el espacio, repito, privado de la dominación. Por lo que, ¿no es cierto?, esto construyó, por tanto, fronteras internas entre los propios pueblos indígenas o indios, entre los propios aymaras o quechuas, y a la vez unas fronteras y estancos con relación al Estado y al sistema de la modernidad o los sistemas de conocimiento que se produce en otras partes. Esta es otra característica fundamental para pensarse, por lo tanto, ¿no es cierto?, los estancos construidas a partir de este sistema de clasificación entre los propios indígenas,
por lo que entonces no había la posibilidad de articulación interna entre los propios indígenas, ¿no ve? Y lo que este provocó, lo que llamaríamos hoy día, es la división entre pueblos, entre ayllus, entre marcas, entre sindicatos, y esas peleas internas que produce, ¿no es cierto?, división, por lo que hace un gran favor al sistema dominante colonial o republicano. En ese sentido, la construcción de estancos, la construcción de jerarquías, las fronteras internas de la dominación y las fronteras externas de esa dominación han hecho el asunto de la dominación colonial y liberal más compleja aún. Y esa complejidad, hay ratos no solemos, no solemos explicar muy bien, porque es una complejidad en el sentido siguiente. Es decir, hay estancos construidos en lo que yo le llamaría, digámoslo, dentro de la interioridad del mundo cosmológico de los indígenas, de los aymaras, y una frontera externa construida en relación a esta y con el mundo del Estado y las normas jurídicas, porque recordar no más simple, hasta 1953 los aymaras no teníamos derecho a ir a la escuela, no teníamos derecho a hablar el español, menos derecho a viajar a las ciudades en sentido de ciudadano que pueda demandar el Estado de derechos, sino deberíamos haber ido a las ciudades en cuanto mano de obra, en cuanto servicio, en cuanto pongo, ¿verdad? Y eso es algo muy reciente. Por lo que, entonces, esta construcción de fronteras internas y fronteras externas, que es un asunto, por tanto, muy complejo de la dominación, hizo del Estado colonial, por tanto, un Estado propiamente anti-indígena, anti-aymara, anti-quechua, anti-indio, ¿no? Eso es lo que se cuestiona duramente durante todo este tiempo, porque es un Estado colonial, republicano, liberal, moderna y colonial, construida en contra de los indios. Digamos, algún autor le llamaría intramuros, ¿no? Es una construcción construida contra los indios, porque ese espacio es algo no posible de acceder a la gran mayoría nacional de los indígenas, de los campesinos, ¿no es cierto? Sino ese Estado es una especie de selección de los grupos minoritarios que hablan a nombre de la sociedad y de los propios indígenas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una gran construcción de fronteras internas y fronteras externas para que el indio pueda, para adentro, inhibir su posibilidad de articulación, su potencialidad histórica, y para afuera, anular su gran potencialidad histórica nuevamente en cuanto mayoría nacional. Creo que son algunas de las ideas que podemos, en este sentido, hablar de las características y las lógicas de cómo funciona o qué ideas está detrás del Estado colonial y del Estado republicano, que quiere decir res pública, cosa pública, pero ese cosa pública es un asunto privado de los grupos dominantes del país. Y un ejemplo, tal vez con esta parte, cerrando esta primera parte, es decir, ¿no es cierto?, cuando el presidente Evo Morales el 2006 asumía la presidencia de la República, pues había un gran debate de cómo iba a vestirse, o de corbata, o de poncho, o de chamarra. Y los grupos de poder, en ese sentido, armaron un problema, digamos, yo le llamo policiaco. ¿Por qué? Porque para, según ellos, según su visión, su lenguaje corporal, era imposible, era inadmisible que un presidente de la República pueda vestirse chamarra o chompa, sino tiene que vestirse sacón y corbata. Y esto, que parece ser una cosa muy menuda, implica sin duda, digamos, una crítica, o si quieren, digamos, el develamiento de la interioridad del sentido de asunción de estos grupos con sentido en relación al cuerpo de la presidencia. Es decir, ellos asumieron que el cuerpo de la presidencia es asunto privado y particular de este grupo de poder. Y por tanto, algún ajeno a ese espacio llegó y estaba alterando ese orden normal de cómo debe vestirse un presidente. Por lo que fue un insulto a la ética, a la moral, a la estética del poder colonial y liberal, que estaba en ese sentido cuestionado, por tanto, de cómo no debía vestirse el nuevo presidente indígena.
Esta es posiblemente la ejemplificación más clara de cómo la subjetividad de los grupos de poder han sido develados en su condición más descarnada de sentirse casi propietarios del cuerpo del presidente de la República. Y por tanto querían vestirlo a su gusto y a su modo, como siempre lo habían hecho. Pero en este caso no era posible porque era alguien, además de cuerpo, de lenguaje, de origen, de otro lugar. Y por lo tanto fue, repito, una afronta a la intersubjetividad de los grupos de poder que no aceptaban tal posibilidad, tal hecho, porque se considera, y de hecho es así, la alta magistratura de la nación. Por lo que decía, ¿no es cierto?, vamos a hacer quedar mal al país, debemos expresar una idea de civilización hacia el mundo exterior, cuando eso era una idea interiorizada por dentro de la intersubjetividad de los grupos de poder, y mientras cuando descubrimos que en España, ¿no es cierto?, o en Asia, en África, la chompa del presidente electo Evo Morales más bien llama la atención y, digamos, quiebra protocolos, y eso rompe con cierta normatividad de estilo de los presidentes que deben vestirse. E incluso positivamente llama la atención, por lo que entonces descubrimos que la forma interiorizada de la subjetividad de los grupos de poder es más básicamente internamente muy inculcado, y es un hecho profundamente colonial, y es un hecho que profundamente racista incluso, y un hecho profundamente de inferiorización de la que hablaba hace rato, ¿no? Creo que son ideas centrales que yo puedo plantear en este breve tiempo sobre esta primera parte. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bueno, entonces, a partir de esta contextualización y esta explicación del contexto, la pregunta es, ¿no?, ¿qué significará entonces descolonizar el Estado? Y es una pregunta fundamental porque implica varias cosas, ¿no? Implica en un principio, como idea central, ¿verdad?, desmontar todo aquello que habíamos nombrado más arriba. Pero antes de eso, creo que en términos epistemológicos, en ciencias sociales, debemos decir algo que debe ser claro. El sistema de dominación liberal, moderna o colonial, pero más propiamente liberal y moderna en la academia, en las ciencias sociales y en las ciencias físicas y matemáticas, hay un principio epistemológico básico, ¿no?, de razonamiento lógico, que es la relación de pensar el conocimiento, la ciencia, a partir de la relación entre sujeto y objeto. Esta relación de sujeto-objeto es uno de los fundamentos para pensar o para conocer la realidad, la ciencia, la filosofía, toda esta área de conocimiento. ¿Qué implica esto? En tanto yo sujeto cognoscente, pensador o científico, o convierto la realidad o otros seres humanos en objeto. Y esta conversión en objeto implica, en esa lógica, en el anulamiento de la potencialidad de ser sujetos de esas personas que la estamos convirtiendo en sujetos de investigación. Por eso Airato dice mi objeto de investigación, es un lenguaje de esta categoría. No, mi objeto de investigación es, no sé, los movimientos sociales. Esta relación entre sujeto, quien piensa, quien nombra, quien escribe, quien puede visibilizar, ¿no es cierto?, el científico, el intelectual, el que tiene cualidades de conocedor de la realidad, de nombrar, tiene categorías, tiene métodos, ¿no es cierto?, es el que tiene el poder de nombrar o no nombrar un tema, un fenómeno, un hecho. Y los objetos, en este caso, no tienen la posibilidad de nombrar,
es tal hecho, porque son objetos en tanto que sujetos, personas humanas también, ¿no es cierto? Y esta es la posibilidad del anulamiento de la relación de diálogo entre lo que sería quien conoce y el conocido. Y este es un principio epistemológico que domina la ciencia moderna, ¿no? Y no salimos de este paradigma, de este modelo de razonamiento, que es básico en ese sentido entender y viajar, ¿no es cierto?, entrevistar, fotografiar, qué sé yo, filmar a los investigados, a los objetos investigados, para documentar, para registrar, ¿no es cierto?, y hacer luego nuestro objeto de análisis, ¿no? Esa es la relación fundamental que debe ser pensada críticamente desde Bolivia, porque es una relación, repito, en la que está muy sutilmente, epistemológicamente dada el sistema de dominación académica, política, económica y varios otros sentidos. ¿Cuál es la propuesta que en este sentido tendría que haber en principio? Subvertir esta racionalidad, esta lógica de razonamiento de sujeto-objeto, más bien entonces pensar en la relación de sujeto-sujeto. ¿Qué implica esta relación de pensar sujeto-sujeto? Implica que yo, investigador o científico social, soy alguien que tiene conocimientos, pero a la vez se entiende que el comunario, el vecino, el dirigente, el del otro lado, ¿verdad?, tiene conocimiento, tiene vivencia, tiene experiencia, tiene pensamiento, puede hablar, puede nombrar, puede participar, puede hacer historia. Esta relación, por tanto, se invierte la anterior relación, por lo que tendríamos que pensar entonces la forma de descolonizar la racionalidad económica, la racionalidad política, la racionalidad estatal de sujeto-sujeto. Y seguramente que este es un asunto muy complejo en el plano operativo de las instituciones estatales públicas, en términos normativos, jurídicos, en la acción política, pero debemos plantearnos ya que la relación, si queremos descolonizar en el sentido profundo de la palabra, debemos romper la relación sujeto-objeto y plantearnos la relación sujeto-sujeto. Implica, por tanto, que es un diálogo de ida y vuelta quien tiene la posibilidad de investigar o, en este caso, el otro lado, la posibilidad de participar y también nombrar la historia y ser parte de esa relación. De una relación compleja, de ida y vuelta, y además es una relación en la que vamos a entender que los dos tenemos capacidad de conocimiento, de hacer historia, de vivimos una realidad misma, por lo que, ¿no es cierto?, no hay un poder que tenga el que investiga solamente, sino el otro lado también tiene capacidad de interpelar, el poder de nombrar, el poder de cuestionar al investigador, en este caso de las ciencias sociales, ¿no? Y entonces ahí entramos en una relación muy interesante que creo que los pueblos indígenas ofrecen particularmente esta lógica, ¿no? Eso se puede encontrar muchísimo en muchos pueblos indígenas, lo que no implica que tenemos que, ¿cómo se llama?, entender que siempre ha de haber, por supuesto, los otros dentro de nosotros, ¿no? Los seres humanos somos nosotros, hay los otros, pero están relacionados en tanto que pueden ser las montañas como sujetos también de nuestra relación, ¿no? Pero esa relación como otro no es la relación de que no tiene nada, sino se entiende que ese otro lado puede conversar, puede tener fuerzas que te pueden influir para tu accionar y tu forma de pensamiento. Este es uno de los principios que habría que discutir profundamente para pensar cómo se puede pensar el proceso de descolonización. Por lo que entonces, ¿verdad?, descolonizar implica varias cosas, en el sentido más práctico institucional del Estado. El sistema colonial, sin duda, es un sistema intersubjetivo, es un fenómeno económico, es un fenómeno político, es un fenómeno social, ¿no? Lo que implicaría en este caso es que la descolonización es desmontar esas jerarquías, ese sistema de racialización, ese sistema de clasificación, y desmontar significa, en el sentido lato de la palabra, deshacer esas lógicas, esas construcciones, esos sentidos
y esos principios de formalidad institucional que producen un tipo de orden. Por lo que diría tal vez Frantz Fanon, descolonizar es un asunto doloroso, porque en principio afecta al ser, porque mueve la interioridad, la intersubjetividad de la construcción colonial construida en uno. Y la posibilidad de cambiar y pensar de otro modo, pues es doloroso, tanto en quien es colonizado, en tanto quien es el colonizador. Porque los dos, en la relación social que establecen, sienten que se les mueve el piso, o sea, se mueve la certidumbre construida por largos años de vida social. Y ese movimiento de la certidumbre, de una lógica, de un razonamiento, se mueve y eso causa crisis, incluso causa problemas de existencialismo. Y eso, más de un autor planteó que los hombres, todos los días, ¿a qué teme más el hombre? ¿A la muerte? Según algunos, no, porque todos los días estamos corriendo el riesgo de morir en todos los eventos. El hombre y la mujer, ¿a qué teme más? A cambiar de ideas, a cambiar su intersubjetividad interna, a cambiar esos actos, esos hábitos de comportamiento, esas lógicas de razonar o de vivir. A eso es lo que más teme el hombre y la mujer en la historia de su vida, incluso frente a la muerte. Entonces, implica descolonizar, remover la intersubjetividad internalizada, tanto en los dominantes, en los dominados, la certidumbre de una idea, de un hecho, de un orden económico o político, y cambiar eso cuesta y es doloroso. Por lo que entonces descolonización no es cualquier cosa, implica básicamente desmontar en términos intersubjetivos lo colonial que tenemos todos incluidos, y además tratar de construir instaurar un orden social más justo en términos de relaciones de sujeto-sujeto, en la que yo, indio o indígena aymara, igual tenga peso mi razonamiento y mi lógica frente a otro negro o blanco o mestizo, y en esa relación podemos compartir, dialogar, y no haya jerarquías de clasificación en que yo sea superior a los otros o los otros sean superiores al mío, ¿no? Esto entonces implica básicamente uno de los hechos fundamentales de la descolonización. Estoy de repente yendo mucho por el lado intersubjetivo, no posiblemente por el lado material. ¿Por qué insisto en esta idea? Porque lo colonial, la dominación, el sistema de clasificación racializada y racial está profundamente anclada en nuestra subjetividad, en nuestra concepción del mundo, en nuestros lenguajes, en nuestros cuerpos, en nuestra manera de hablar, en nuestro lenguaje. El lenguaje que hablo es español. Debía haber hablado en aymara para hablar en términos más propiamente de descolonización y hablar de estas categorías. No lo hago, bueno, en este sentido, para comunicarme con el resto del mundo, pero es esperable de aquí unos 10 o 5 años se hable de estos temas en lenguas guaraní, aymara o quechua, al igual que el español o inglés. En ese sentido, vamos a tener igualdad de condición de diálogo y lógica, ¿no? Por lo que estamos haciendo este hecho de la descolonización. Otro elemento fundamental que hay que desmontar es, que yo llamaría, cómo lo colonial, lo moderno, lo liberal, ¿no es cierto?, ha enajenado la potencialidad de los pueblos, de las personas, en tanto intelectual, en tanto economía, en tanto político, en tanto historia. La enajenación de esa potencialidad histórica de cada pueblo, ya sea de Asia, de África o de Norteamérica y de aquí, de los Andes, eso es lo que la colonialidad y el sistema moderno produjo. La enajenación no es cualquier cosa, es la negación de sí mismo, de uno mismo, como individuo y como pueblo, como civilización. La enajenación de que tú no vales, tu lenguaje no vale, tu conocimiento no vale. Es la enajenación, es el extrañamiento de tu propia condición de ser y civilización, es lo que produjo el Estado colonial y sistema colonial. Este es un tema que debíamos discutir
digamos, el anulamiento de la potencia autónoma de los pueblos y de las personas de pensar la historia, de construir la historia, de hacer economía más propia, ¿no es cierto? Y la colonia y el sistema liberal moderno lo que produjo es anular esa potencialidad histórica que cada pueblo tiene. Este es uno de los logros fundamentales de la dominación colonial y liberal. El enajenar y el anular el potencial histórico de cada pueblo, de cada persona, de cada familia, de cada ayllu, en el sentido de construir algo que corresponde particularmente a un lugar en particular. En ese sentido, pues entonces vamos a hablar, ¿no es cierto? La descolonización es, ¿no?, dejar de ser objetos, dejar de ser cosas. Porque, repito, lo colonial, lo moderno, lo que convierte a las personas humanas pensantes, lo que hace es convertir en objetos en cosas. En tanto convertido en cosas y en objetos, son incapaces de pensar como personas humanas por sí mismos, porque son objetos, son cosas, ¿no? Ese es el gran proceso de desmontaje de lo descolonial, de la descolonización, porque en tanto si somos objetos y somos cosas, no podremos pensar autónomamente nuestra potencialidad histórica de pensar nuestra historia de aquí adelante o pensarnos la historia de atrás que viene. En ese sentido, yo creo que la descolonización es también, para ir, digamos, redondeando estas ideas, es el trastocamiento del orden social dominante, el trastocamiento de un orden del Estado dominante, es la posibilidad de cambiar una totalidad social por otra totalidad social, implica, en ese sentido, que las invisibilidades históricas producidas por el Estado colonial se hagan visibles y se nombren y se institucionalicen de manera pública y que participen en ese nuevo escenario todos y todas, ¿no? Y eso implica, repito, cambiar una totalidad social por otra totalidad social. Implica trastocar un orden lógico, institucional, racional, arquitectónica, lingüística, estética, ética del orden social dominante por otra. Lo otro es simplemente una reforma, no es descolonización. Franz Fanon hablaba de la falsa descolonización. Si vamos a hacer lo otro, no hablemos de descolonización, hablemos de la falsa descolonización. Y la falsa descolonización tiene dos condiciones básicas. Digamos, en el discurso es radical, en la acción es reformista. Por lo que, entonces, ¿no?, este trastocamiento del orden dominante por otro sistema social implica mover planos intersubjetivos, implica mover los planos normativos, implica mover la institucionalidad del Estado, implica mover la rutina del lenguaje estatal, implica mover la rutina del sistema público estatal, y eso es un trabajo sin duda monumental, no es una cosa poca, ¿no? Incluso debe asumirse este reto una generación, hasta dos generaciones, porque es un proceso profundamente construido largamente y no es fácil desmontar, incluso, digamos, por la vía, si quieres, un levantamiento armado y así podemos construir. Es un proceso largo. Este trastocamiento de una totalidad social y la instauración de otra totalidad social implica que es la visibilización de otros órdenes sociales, de otros lenguajes, de otras cosmovisiones, de otras formas de ser, de otros cuerpos, ¿no?, que ya se hacen público, se hacen legítimos y son partes de un nuevo orden social que estamos planteando que faltaría hacerlo. Por lo que, entonces, la descolonización implica destruir estos estancos interiores y los estancos exteriores del Estado. Y ese Estado que clasificó racialmente lo indio, lo negro, lo blanco, lo mestizo, ¿no es cierto?, debe pensarse en ese sentido de manera profundamente distinta, radicalmente diferente. Porque de lo otro, no ha de ser posible pensar
un sistema, un Estado plurinacional. Porque corremos el riesgo de que si no se hace toda esta transformación ontológica, epistemológica, sociológica, económica, jurídica, institucional, pues vamos a hacer seguramente no una descolonización del Estado o algo así, sino lo que vamos a hacer es una falsa descolonización. Y esa advertencia vale, porque es una crítica ante la posibilidad evidente de que eso ocurra, ¿no ve? Ante tanta potencialidad social acumulada durante años de lucha, como el Alto, como Guarizata, Chacachi, como Chapare, como Cochabamba, los Ayllus, los pueblos guaraníes en la Amazonía, esa potencialidad social que emergió y está aquí, que puedas contenerla con no hacer lo que yo planteo, ¿no es cierto?, es simplemente no hacer descolonización, sino hacer una falsa descolonización, que es un gran riesgo. Para, digamos, nombrar algunos autores que sería interesante pensar desde aquí, por ejemplo, hay que rescatar la idea de Eduardo Nina Quispe, de 1930, cuando él planteaba la renovación de Bolivia. Y planteaba el, ¿cómo se llama?, el deslinde general de las comunidades de las tierras. En ese momento, frente al avasallamiento de las haciendas, ¿no? En ese sentido, Eduardo Nina Quispe fue uno de los intelectuales aymaras, muy joven se vino a la ciudad y construyó lo que él llamó el Centro Educativo Collasuyo, que funcionaba o iban los niños de carniceros y comerciantes por Garita de Lima y aquí por Buenos Aires a aprender a leer y escribir en español. Y él planteaba, por tanto, ¿no?, el respeto mutuo entre las personas que habitamos este país. Para él, fundamentalmente, renovar Bolivia era, digamos, destruir esos estancos anti-indios que había construido el Estado colonial y romper esas murallas para que todos podamos dialogar en un sentido horizontal de la vida, de la historia y del poder. Es fundamental este, Eduardo Nina Quispe y el movimiento de los caciques apoderados, por supuesto, jamás podemos negar el aporte de Túpac Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Pasa en el gran levantamiento de 1781, aquí cercado a la ciudad de La Paz, en la que planteaban ellos, ¿no?, en algún sentido, votar a los españoles, exterminar a los españoles o negociar un sistema político de compartimentos iguales entre los ayllus y las comunidades y el sistema español. Y tampoco podemos jamás dejar de mencionar a Pablo Zárate Huilca y los generales Huilca de 1899, quienes fueron en realidad los que hicieron que el nuevo sede político o el sede de gobierno sea La Paz a partir de la llamada federal de 1899. Y así podemos nombrar una gran cantidad de autores, pensadores, intelectuales, luchadores como Fausto Reinaga, sin duda, Manuel Chachahuayna, otro pensador aymara. Por supuesto, no podemos dejar jamás pensar en el catarismo indianismo de los años 60, 70, que surgió cuestionando las dos Bolivias, una Bolivia blanca, criolla, minoritaria, dominante, y una Bolivia india, mayoría dominada, ¿no es cierto? O la tesis catarista de que somos como clase oprimida y como pueblo, o sea, como clase explotada económicamente y como pueblo oprimido. La tesis catarista del 73 nos desnuda a mirar la historia con dos ojos, ¿no? La parte material de la historia y la parte subjetiva. Por supuesto, entonces, un Estado plurinacional implica construir una nueva realidad, una nueva institucionalidad bajo los principios históricos de los pueblos que han vivido en estas regiones del mundo, los negros que viven en estas nuestras tierras y los sectores mestizos que tienen potencialidad histórica para construir un nuevo país. Ese sería el gran horizonte de un Estado plurinacional que implicaría la coparticipación de todos en ese espacio, el cogobierno de distintos horizontes históricos dentro de ese espacio, y posiblemente la Huipala es el gran paradigma simbólico de esta lógica de pensamiento. La Huipala, como todos conocemos, es un sistema de 7 colores, 49 cuadrados, todos articulados en un tiempo de 4
tiempos y espacios articulados, ¿no es cierto?, pero que cada uno pertenece a su lugar y en esa articulación entre unos y otros es una dinámica muy interesante que no me da el tiempo para desarrollar más largamente este tiempo, ¿no? Con esto yo acabaría, muchísimas gracias, pues espero que sea una charla para todos interesante y que así compartamos de manera crítica este proceso boliviano que a todos nos interesa llevar adelante.